Bienvenido al mundo de los Dragon Tales. Y bueno, ya sabes que pues aún tengo mucho frío, ya tengo guantes, pero lastimosamente no puedo tocar con estos guantes mi pantalla, puesto que no tienen acá la salida para los dedos. Así que por ahora pues me voy a joder. Mira, como ya seguramente pues la habrá visto en la miniatura, te preguntarás por qué no hay equipos de dragones que solamente se usen Nathfaiz. Es más, ahora que lo pienso, en gigantes no se suele usar mucho Nathfaiz, Necrópolis peor. Y pues ya sabes que lo más seguro para dragones es Trícaro. ¿Pero por qué no se usa un equipo de puros Nathfaiz en dragones? Es mucho escándalo que comience la intro. Y bueno, esperando que aún sigan contando esas urnas o lo que sea. Si no me equivoco, hace rato escuché que iban a tomar hasta como una semana. Pues yo pensé que hoy se iba a acabar el infierno. Que Dios nos ampare, amigos. Cualquier cosa antes que el comunismo. A ver. Por ejemplo, te estaba diciendo que podrías usar para lo que es dragones solamente puros Nathfaiz. A ver, bueno, pues empezaremos por el homúnculo. Poseidón también podría ser buena idea. Necesitamos un rompedefensa, ¿verdad? Quizás sea buena idea el panda de fuego. Así no sé si me aguantará. No, tú no. A ver, acá tenemos ya a 3. ¿Qué más? A ver, de tipo control, que baje la barra o algo así. Pony del agua, no lo creo. Anabel tampoco. Bastet podría ser por el aumento de barra, pero en cierta forma no requerimos pegar con ataque, ¿no? En cierta forma. O sea, con el buff del ataque. Podría ser Venus, ¿no? Por el tema del... esa cosita, y ahora que lo pienso, podría ser también el de acá, pero ¿tú crees que esta porquería funcione? Bueno, pues vamos a chequear. Te repito, bueno, te enseño más bien las runas de los monstruos, están así. Poseidón. Ok, bueno, algo decente. Si no me equivoco, ni siquiera está con... ah, no, sí está con daño crítico. No importa. Belenus, es así. Y finalmente, pues... Belajul o Belajuel, está así, aunque ahora que lo pienso, para dragones este tipo debería tener mucha mejor precisión, porque si no pues nunca va a stripear, porque si no me equivoco es el único que stripea, ¿verdad? A ver, vamos a darle una oportunidad y si no funciona, por supuesto, le vamos a cambiar más para que tenga más precisión. Ahora sí, empezamos. Déjame decirte, amiguito, que es la primera vez que tengo tanto miedo por unas elecciones. Antes siempre me chupaba un huevo quien ganara, puesto que siempre son los mismos corruptos de mierda. Esta vez, mejor no me quiero ni imaginar. Ya, volviendo al tema. Mira, ese Belajul no puso ningún tipo de inmunidad. Ahí seguramente lo va a hacer. Ok, o no, no lo va a hacer. Ahora, ¿qué es el problema? Si no ponemos inmunidad... gracias por ese cochino proc, porque si no, si ambos cristalitos nos agarran, posiblemente ya estaremos jodidos. A ver, aunque acá pues, como ya sabes, en dragones necesitas buena precisión, sobre todo para el jefe final. Porque si no bajas la barra, si no rompes defensa, si no rompes ataque, pues posiblemente nos jodimos. Bueno, te jodiste, pero otra vez, como te digo, acá quién pues se le va a ocurrir usar un equipo de puro... Nathfaiz en dragones. Tranquilamente lo puedes pasar con puros Nathfaiz. No, perdón, con Nathforce y hasta Nathfreeze, ¿no? Los de tipo 3 estrellas. Sí, porque realmente no se me ocurre nadie más, ¿verdad? O a menos que por ahí tenga alguien y no se me esté ocurriendo, ¿eh? Dime tú, por supuesto, abajo en los comentarios a quién coño usarías. Al menos, si es que fuese más safe, podría intentar pues con Poseidón de tipo bio, ¿no? Podría ser, pero bueno, no sé. En este caso, si no me equivoco, está... no, sí creo que está con bio, si es que no sé mal. Acá también debería quizás estar mi Belenus con bio, ¿no? Para que a veces baje la barra, puesto que su pasiva hace que baje la barra, ¿verdad? Cada vez que pega. Ahora sí, estamos... no, Poseidón, ese skill, no. ¿Por qué hiciste eso, coño? Ay, ay, ay. Una vez ahí no bajamos la barra. Pro, por favor. Bueno, ahí bajamos un poquito de barra, pero... acá va a estar el problema. Ya, ulti Poseidón, por favor. Ulti. La puta madre. No, acá ya nos queda solamente la esperanza de que Belajul... estripe.
Pero como te dije hace rato, como tiene muy poca precisión, no creo que llegue a stripear ni una sola vez, ¿eh? Ya que idealmente pues debería estar por encima de 50% quizás de precisión, para que pues en cierta forma tenga la chance de stripeo. Si no, ya nos jodimos. Y no sé por qué siempre le gusta hacer solamente su segundo skill y su básico. Curiosamente no lo quiere hacer. Ahora capaz vamos a matar antes. Vamos a matar antes a las torres. Ah, mira, recién stripeé, ¿verdad? Dije que vamos a matar antes a las torres que al mismo dragón. Porque quizás como Belenus mete pues el veneno. Podría ser, ¿eh? Bueno, al menos ahí rompí defensa, pero la torre de allá ya se va a mover. Sí, de hecho. Ahora mira, ve. La torre de la izquierda ya se va a morir. Así que chao, Belenus. No. Ah, ese es el problema, que la torre de la izquierda tiene menos vida que la de la derecha. Pero una vez más, acá estamos en problemas porque mi cochino Belayul no tiene buena precisión, la puta madre. Solamente pues como viste tiene más 16 o algo así. Ah, mira, recién lo hicimos. No rompí defensa. Pero acá, ya que no tenemos pues más daño, el único que técnicamente puede matar al jefe es el panda de fuego, porque en este caso está con daño crítico. Solamente por eso. A ver, torre. Proc. No, ese proc no, quiere el ulti. ¿Aún no se muere en serio? ¡Wow! El problema va a ser cuando ya esté por el 30%. Y ahora sí la torre me parece que está muerta, pero acá ya no importa que hicieras eso. Mete el básico por la repu. ¡Are! Belajuel. Belayul. Por algo estás con bio, ¿no? Para que hagas tu ulti. Ok, bueno. Ya, ahora sí, pero como ya te das cuenta, pues el tiempo va a ser horrible nada más. Puesto que, a ver, ahí el panda en cierta forma hace buen daño. Pero obviamente, pues nadie se le va a ocurrir hacer un equipo de puro Nat 5s. Puesto que, obvio, es mucho mejor con verde Hail. Listo, porque tienes un aumento constante de barra y nada más. Pues yo calculo que el tiempo puede ser a 4,30, algo por ahí, a ver. Ah, casi casi estuvo cerca, ¿ves? 4,17. Pero entonces, pues, como te fijas, hacer un equipo, castigos a la cara, con puros Nat 5s es muy peligroso. A ver, déjame revisar a alguien más, si es que tengo por ahí. Déjame ver. Rompe defensa. Quizás quite a él, vamos a revisar. Y podría colocar, a ver, alguien de luz. No, pues ni loco. Estaba pensando en esta chiquita de acá. La tipa esta, pero el tema es que ahora su básico le cambié para que pegue tres veces y ya no stripee, sino baje la barra. Aunque tiene buena precisión, pero vamos a revisar si es que funciona. Una nada más, una vez nada más. Sí, porque puesto ya que está haciendo frío, pues mis patas se están congelando y ya no aguanto más. Ya no soporto más este frío, ¿eh? Yo soy una persona que si me das a escoger entre el frío y el calor, te voy a decir, pues soy team caliente, ¿no? Yo soy de sangre caliente, amigo. Pues sí, no sé. Yo creo que pues en el invierno la gente se enferma más, tiene problemas en la garganta, el tos, gripe, fiebre, el COVID. Pero no sé. Ahora pues, ahora si te enfermas ya vas a pensar que tienes esa cosa y te jodiste, ¿eh? Ya, al menos acá estuneamos a ambos cristales, muy bien. Rompimos defensa, me parece perfecto, bien, ok. El problema acá, como te dije, que el único nuker en teoría es el panda de fuego, porque pues él pega bien para jefes. Y eso que está con bio, ¿no? Si estuviese con Rage, pues en cierta forma pegaría un poquito más. Pero, bueno, y si hiciera mi Belayul con speed, daño crítico, defensa y con buena precisión, quizás por encima de 60, bueno, técnicamente 65%, podría ser, pero acá el problema es que no hay un aumento de barra más que de Belayul, ¿no? Si alguien más hiciera algo así, podría ser pues funcional ese equipo de puros Nat 5s. Porque si lo pones con bio más algo y hace un solo turno, una vez que ya tenga sus, se le acaben sus 3 turnos del Will, ya va a tener listo su ulti. Porque si no me equivoco son 4 turnos de cooldown. Y como son 3, solamente basta que haga un proc y nada más. A ver, lastimosamente usé ese skill ahí fuerte. Ah, mira, bajamos la barra. Sí, porque tenemos pues, como ya te diste cuenta, 69% creo, de precisión. Primero rompe defensa, desgraciade. A ver. No, lamentablemente no rompí defensa, panda. Rompe defensa, desgraciado. Gracias. Pero como dije, el único que pega fuerte con la defensa rota ahora es el panda. Bien, gracias por... Menos mal.
por bajar la barra de ataque. Y con su ulti, por supuesto, el panda pega fuerte. Con su básico no hace ni miércoles más que solo romper la defensa. A ver. Ok. Ya ves, como te fijas, en cierta forma pues pega bastante. Aunque acá quizás nada más, el homúnculo de luz. Si estuviese con ese skill de counterface que aumenta la defensa y la hace counter, el panda pues haría en cierta forma más daño, puesto que su último escala con defensa también. Al menos ahí, mira, te diste cuenta que quité. Qué curioso, ¿no? A veces, ya sabes que ponerle, por ejemplo, unos 80% de algo a alguien, no funciona. Le pones 10%, funciona más. Solamente pasa en cuanto hace esa cosa, ¿eh? Baja la barra. No, ya muy tarde. A ver, Bella Yul. No era para que la agarras a Bella Yul, coño. Bueno, al menos en cierta forma pues me aguanta que tengo mis torres a full, puesto que si un novato lo intenta, posiblemente ya esté pues hecho papilla, ¿verdad? Y sí, listo, ya pasamos. Acá creo que el tiempo va a ser un poco más bajo, 3.20 quizás, a ver. Ya ves, no estoy tan mal, ¿eh? 3.10 y bueno, pues ahí te das cuenta por qué no se usan equipos de puro Nat 5 en lo que es Dragones B12. Y es así como el Federico lo dice. Bueno, pues amiguito, dime tú, ¿qué harías en un equipo de puros dragones? No, dragones no. En un equipo de puros Nat 5 en dragones, puesto que en mi caso no tengo nada mejor. No sé, pues a no ser que tengas tú a Asima, algo así, no, puros Nat 5 de luz oscuridad. Puesto que al menos los tres que tengo yo, no creo que me sirvan para este cochino mapa. Eso sería todo, suscríbete, coméntame, dame like y nada más. Y por supuesto, salúdame a tus Nat 5 que están discriminados. ¿Y si no? ¡Pues váyanse al carajo! ¡Yo me voy!